Pues nuevamente estamos con un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duel Generation. En esta ocasión haré una partida de multijugador. Obviamente vamos a escoger el de Amazonas, porque es el de que se maneja un poco mejor. Incluso es el que más me gusta. Entonces, primero vamos a cambiar de deck. Y ya posteriormente, espero que haya contrincantes que se queden hasta el último momento, porque había dejado de jugar la sesión de multijugador por lo mismo, porque hay gente que le vas ganando y de repente, ¡pum!, se desaparece. O de esa gente que se queda a los 30 segundos para que tú te desesperes y te salgas y como que te rindas y que, ¡ajá, ya gané! Entonces, sí, de verdad, a veces es muy chocante este tipo de cosas. Y esperemos que este no sea la ocasión, espero yo. Y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va en la liga de duelo. Aquí nos hay una advertencia de 10 minutos, bla, 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 bla. Yo ya anteriormente, como les había mencionado, estaba jugando, pero lo que me molestaba era que de repente se salían o que de repente te hacían cabrear para que tú te salieras del juego. Y en mi caso, no, yo me quedo hasta el final, vaya perdiendo, vaya ganando, me quedo hasta el final. Y bueno, pues a ver, esperamos que tenga buena net aparte, porque luego de repente agarras y dices, bueno, ¿qué net tiene? Va muy lento, o se hace que no sabe, o no sé. Entonces, bueno, a ver, esperemos que sea un contrincante bueno. Oh, parece ser que tiene. Esto es a lo que me refiero. Exactamente esto es a lo que me refiero. Que se deja 30 segundos, pasa, 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 y vean esto. Aparece milagrosamente. Entonces, ese es el tipo de cosas que de verdad se detesta de hacer de ligas de duelo, porque te hacen molestar y de verdad es algo horrible. ¿Y qué? ¿Está sin tiempo? ¿Qué onda? Qué mal. Creo que sigue igual este episodio, va a ser igual como todos aquellos de Liga de Duelo, que de repente van así, 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 y luego de repente, ¡pum!, desaparecen de la faz de la Tierra. Ay, por Dios, ya tiene 3.000, pues, ¿qué onda con eso? Bueno, ok, tengo que pensar cómo hacer esto. Ok, lo primero que voy a hacer, en estos casos, es invocar a este. Colocar esta. Luego, por si acaso, pondré las dos. Y obviamente usaré esta carta. Y eso será todo mi turno. Por Dios, ¿por qué ha mandado la gente esa carta? Y acaba de restar puntos, 2.800. Eso es bueno. Espero que no sea fundamental. Pero que no sabe de cuál es la función de las espadas de luz reveladora, o cómo. O cómo quedó flipo. A ver. Pues obviamente voy a invocar esta carta. Y voy a hacer un ataque porque si no tengo mal cálculos. Nos puede destruir, ok. Luego de ahí, creo que sí, no recuerdo. Ajá, esa no, esa la vamos a dejar posteriormente. Oh, me acaba de quitar una carta de trampa, eso no es bueno. Estaba realmente esperanzado a que funcionara. 2.800, 2.900 quedan iguales. Y juego. ¿Pero de qué va ese tío? Uy, qué mala suerte tenía. Vamos a colocar esta carta. Obviamente no tiene ni idea de qué. Posteriormente no puede atacar porque si no se van a morir mis monstruos. Ahora terminamos este turno. Ya tenemos una solución, espero, y yo no me destruyan el León de las Amazonas porque ahí vamos a echar en conflicto. ¿Qué acaba de hacer ese hombre? De verdad no tiene ni la remota idea de lo que acaba de hacer. Sabia decisión. Lo tengo un poco complicado, pero es lo que voy a hacer. Una carta mágica.
Yo voy a quitar esta que tiene de ataque. Posteriormente, sacar con este. Ya no puedo hacer nada porque no tengo más poder. Ay, qué menso. Sí podía. Porque tiene ataque de 2000 y yo tengo 1500. Entonces, lo acabo de chotear. Me acabo de equivocar y según yo soy un experto en este deck. ¡Oh, por Dios! No me lo puedo creer. Y acaba de cambiar toda mi jugada. Toda, absolutamente toda. Tengo que pensar. Oh, pero qué pasada. Pues vamos a tener que sacrificar esta a ver si es posible. Obviamente voy a agarrar esta y esta. Y de hecho acabo de hacer una burrada. Ojalá y funcione. Esperemos que tengamos suerte. Eso no es tener suerte, de verdad. Pues nada que nos acaba de ganar, últimamente. ¿Y cómo es que una carta que no hayas empleado en el momento te cambia todo el panorama posteriormente? Tengo que pensar. De hecho, no tengo dos cartas que me puedan ayudar en estos momentos. De hecho, tres cartas que me puedan ayudar en estos momentos no las tengo. Obviamente voy a poner esta carta boca abajo. Y eso va a ser todo mi turno. No lo tenía. Pues nos ganó, simplemente nos ganó. O sea, no hay demás. Necesitaría espadas de luz reveladora. Y en esos tres turnos, pues que serían tres cartas que necesito para poder darle toda la vuelta a esa contienda. Vamos a tratar de descuidarnos un poco. Se trata todo, porque no puedo hacer más. Oh, por Dios. Aquí, hasta aquí hemos llegado. He perdido toda por no poner una carta. Pues nada, nos vamos a echar otro duelito. A ver qué tal nos va. Esperemos que nos vaya mejor. Porque según yo soy un experto en este deck, pero creo que no es así. Con nuestro segundo contrincante, espero que sea más rápido que el anterior. Porque el anterior, sí, de verdad, fue casi casi 20 minutos, si no mal recuerdo. Pero bueno, deberían de poner 15 minutos en adelante. Y es bronce. Espero que sea rápido. Hemos ganado, obviamente vamos a pedir la primera partida nosotros. Obviamente vamos a invocar a la paladina de las Amazonas. Posteriormente voy a dejar tres cartas boca abajo. No, dos. Activaré esta carta. Para que en el siguiente turno ya empiece a ser activada. Y eso será todo. Vamos, vamos, no pienses demasiado. Oh, que la canción. No, que no me quite, no me quite mi carta esta. El espíritu de lucha de masa. ¡No! Me hubiera permitido que hubiera mandado otra, de verdad, esta no. Bueno, no pasa nada. Obviamente atacaremos con la espada china.
Si es que tiene mayor defensa, el daño se le hará a él. Y has obtenido 500 de daño gratuitamente. Esto es solo una de las cosas que detesto, que les mencionaba. Que haga de cuenta que se desaparece como 20 segundos y luego aparece. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. En poco aparecerá, supongo yo. Y supuse mal. Supuse mal. Estas son realmente una de las cosas que detesto, detesto de la liga de juego, porque que de verdad, o sea, de verdad, no dejan que ganes puntos ni cartas, simplemente se van así de la nada. Y eso realmente molesta. A mí por eso ya había dejado de jugar hace tiempo el multijugador por este mismo tipo de cosas. Pero bueno. Pues nada, aquí la vamos a dejar. Ya me hicieron molestar. Yo que estaba tan cantante en echarme unos patillos en un multijugador. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, denle like, compartan. Tenemos nuevo banner. Si es que lo han checado, si es que han entrado al canal anteriormente, estaba un dibujo muy feo. Pero ahorita ya tenemos banner, ya tenemos descripción del canal. Y bueno, si quieren seguir recibiendo notificaciones o ver este tipo de videos, no olviden suscribirse. Más que nada para que estemos en contacto, de seguimiento y todo lo demás. Y si tienen algún juego que quieran recomendar de tipo de plataforma para Android, lo pueden hacer. Está la caja de comentarios. Y en lo que les pueda ayudar en cuestión de Yu-Gi-Oh! O cualquiera de los juegos que tenemos en el canal, con gusto lo puedo hacer. Y bueno, pues nos vemos hasta el siguiente video. O hasta el siguiente multijugador. No sé hasta cuándo lo vuelva a jugar por este tipo de cosas. Pero bueno, muchísimas gracias. Suscríbanse, denle like y nos vemos para la próxima. Hasta luego.